Aleluya, aleluya. Tenemos ley, tenemos ley. ¿Por qué usted no levanta sus manos? Tal vez usted no ha tenido oportunidad hoy de darle una alabanza al Señor. Tal vez usted está oprimido, está triste porque no tiene mamá y no tiene papá, y quién sabe no tenga muchas cosas, pero hay una palabra de Dios dice: aunque tu madre y tu padre o tu madre te hayan dejado, con todo yo soy tu Dios, yo te recojo, vas a estar conmigo, Dios nunca nos va a desamparar. Aleluya. Alabashatalabacaya. En el nombre de Jesús. ¿Por qué tenemos que alabarle? ¿Por qué? Pregúntese, ¿por qué tengo que alabarle, pastor? ¿Por qué no solo vengo y me siento? ¿Por qué no solo vengo, aleluya, y veo qué está pasando en el ambiente, en el panorama? Eso así no funciona. Lo que funciona es cuando nosotros reconocemos que somos dependientes del ser más grande, más inconmensurable, del ser que todo lo hace posible. Cuando nosotros reconocemos esa grandeza, no se nos va a ser difícil darle una alabanza en medio de esas dificultades. Dijo Jeremías: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Usted dice que me está yendo mal. No, mire otras gentes, está, tal vez usted está bendecido, aunque no está como quiere, pero hay gente que no está como debe estar. Usted debe darle gracias a Dios por un día más, por un momento como este, por tener un pastor, por tener una iglesia, por tener amigos en la iglesia, por tener un lugar donde congregarse, por tener un lugar donde vivir, por tener un techo sobre su cabeza, tener una almohada donde recostar su cabeza. Por eso tiene que alabarle, porque Dios ha sido misericordioso, porque hoy ha sido un día nuevo, un día que no lo va a volver a ver, porque mañana trae su propio afán, cada día trae su propio afán, y usted le da gracias a Dios por todo, o en todo tiempo, usted va a aprender a recibir la bendición de Dios. Dijo otro salmista: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso se llama alabanza, cuando usted no se olvida de los beneficios de Dios. Cuando usted no se olvida de sus beneficios, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. La alabanza procede de un corazón alegre, lleno de agradecimiento y de júbilo. ¿Y he escuchado que la gente usa esta palabra? ¡Un grito de júbilo! ¡Ah! Pero júbilo no es un grito. ¡Ay, Dios mío! ¡Aleluya! ¡Amén! Júbilo es gozo, es alegría interna, dentro del corazón, dentro, eso es júbilo. Ahora, pero jubileo, que en su contexto significa remisión, liberación y reposo. Oiga esto. Entonces, si yo tengo júbilo, es porque ha habido un jubileo en mi vida. Fui rescatado, fui liberado. Entonces, porque fui liberado y fui rescatado y tengo reposo, yo tengo júbilo del Rey en mí. Y si el júbilo del Rey y si el gozo del Señor está en mí, entonces el gozo del Señor es mi fuerza para seguir adelante en esta vida. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Usted está en júbilo. Porque si el júbilo del Rey está en mí, el gozo del Señor
es mi fuerza. El gozo del Señor es mi fuerza. Pero si siempre caminamos tristes, cabizbajos, decaídos, lamentándonos, murmurando, renegando, ay Dios mío, el diablo va a agarrar cada palabra suya. Cada palabra suya. Sí, sigue renegando. Y mira qué mal está la cosa. Mira qué mal está la economía. Y mira que no ganaste bien. Mira que te corrieron el trabajo. Y ay, si Dios dice que es bueno. ¿Y por qué voy a seguir? Ay, empieza. Y el diablo recoge cada palabra tuya. Y va formando la bomba. Y vienen las depresiones. Vienen las opresiones. Vengo a la iglesia, pero vengo con una tremenda carga. Dios me está oprimiendo. Hay gente que cree que Dios es que los tiene oprimidos así. Ah, ¿cuántos dicen amén, amén? Y mejor dicen no, amén, no, amén, no, amén, no, amén. No quiero nada, no quiero saber nada. No quiero iglesia, no quiero oración, no quiero ni palabras más. Deberían de cerrar. No quiere nada. Porque sienten como que Dios está encima de ellos, empujándolo hasta el fondo. Pero son las palabras que hemos dicho. Pero yo le doy una sugerencia. Pruébelo por una semana. Y tal vez usted está bien bajo, pero usted se levanta cada mañana. Grande es Dios. Bueno es el Señor. Él me librará del lazo del cazador. Él me va a ayudar. Él me va a sacar de esta. Él me va a levantar. Pruébelo por una semana y cada mañana se levanta, así como se levantan los pajarillos a cantar de alegría, porque un día nuevo ha nacido y Dios le va a dar su comida. Usted se levanta porque mi Biblia dice que usted vale más que cualquier pajarillo. Aleluya. Mi Biblia dice que usted vale más que cualquier otra cosa que haya hecho Dios. Usted vale más. Pero si usted se levanta con esa actitud, gracias Señor, qué gran día. Este es el día que hizo el Señor. Yo me voy a alegrar, porque aunque el día esté oscuro, aunque el día sea malo, usted es el que escoge la actitud. Usted escoge cómo va a vivir ese día. ¿Cuánto dice gloria a Dios? No me quiero meter más con su comida esta tarde. Aleluya. En la alabanza libramos, oiga esto, en la alabanza libramos grandes batallas espirituales. Los muros de Jericó cayeron por la alabanza de su pueblo. Y las murallas caen por la alabanza. Aleluya. Sonó la bocina, vino el grito, la guerra produjo un terremoto en Jericó. El rey Josafat ganó una guerra alabando a Dios, cantando de sus proezas, cantando de sus grandezas. Le recordó a Dios todo lo que él había hecho y Dios peleó por él, porque cuando uno alaba al Señor, Dios pelea por uno. Amén. Debemos caminar en otra dimensión de alabanza. Amén. Ahora, quiero concluir diciéndole esto. ¿Qué es lo que busca el Señor al final? Mire que la alabanza tiene un poder de pelear batallas, traer victorias, traer bendición y todo lo demás. Pero en realidad, como la alabanza es una ley establecida para toda creación, para todo lo creado, no así la adoración. Amén. Porque el Padre no anda buscando gente que le alabe. ¿Aló? No he leído en ninguna parte de la Escritura que dice que el Señor anda buscando alabadores. Porque la alabanza es ley. ¿Sabe lo que sí anda buscando? Adoradores. Porque la adoración es voluntaria. La adoración es lo que sale del corazón. Alabochata. Otro día la va a entender esta. Aleluya. El Padre no anda buscando alabadores. Amén. Porque todos tenemos el deber de alabarle. Él anda buscando adoradores.
Porque la adoración es voluntaria. Adorar es derramar el alma. Adorar es humillarse. Adorar es quebrantarse. Adorar es buscar a Dios en la intimidad. En lo secreto. Alabashat. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo no sé si usted puede levantar, no sé si le quedan fuerzas para levantar su mano en esta hora y decir: Señor, aleluya, yo necesito ser un adorador. Cuando usted alaba, a pesar de los beneficios que hay en la alabanza, no está haciendo nada extraordinario. Porque usted tarde o temprano lo va a tener que hacer. No lo quiere hacer aquí, está bien. Lo va a hacer algún día, pero lo va a hacer. Y no se quiere doblar su rodilla, está bien, no la doble. Pero un día ya sola se le van a doblar cuando mire el rostro del Señor. Y va a tener que salirle la alabanza que nunca ha querido darle. La va a tener que dar. Pero la adoración es una actitud que yo asumo voluntariamente. Dios no obliga a nadie a adorarle. Simplemente dice: ando buscando adoradores, ando buscando hombres quebrantados, ando buscando mujeres quebrantadas, ando buscando jóvenes quebrantados, ando buscando gente que sepa quebrantarse y sepa adorar en verdad. Aleluya. ¿Sabe qué es adoración entonces? Adoraciones, hermano Saúl, yo sé que usted lo sabe, pero esto es bueno repetirlo siempre. Adoraciones que casi me mató el tren, lo he perdido todo, no tengo fuerzas, no tengo esto, pero todavía estoy en el secreto. Estoy derramando mi alma delante de Dios, estoy derramando mis lágrimas. Qué triste, la gente puede llorar por una novela, la gente llora porque se le perdió el teléfono, se le murió el perrito, aleluya, y la gente llora por todo eso, pero hay gente que es incapaz de derramar una lágrima por Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Ay, Señor. No sé por qué estoy hablando de esto, pero estoy hablando. ¿Cuándo entonces que estoy adorando? Mi adoración, adoro a Dios cuando mi corazón se contriñe y se quebranta y se arrepiente. Esa es mi adoración. Cuando mi corazón está arrepentido, cuando estoy buscando el perdón y la gracia y la misericordia de Dios. Y David lo dijo bien claro: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Los sacrificios de Dios, dice, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa es la línea de la adoración. Por su gracia, porque no hay forma de pagarle. Por eso debemos de adorar a Dios, porque no hay forma como pagar por la salvación. La salvación se obtiene por la adoración a Dios, porque nuestro corazón es engañoso y es perverso. Aleluya. El adorar. Cuando yo adoro, hermanos, someto mi corazón a un examen espiritual delante de Dios. Esa es la adoración. Examinar mi corazón. Escudriñar mi corazón. Ponerlo en las manos del médico y decirle: Señor, escudriñelo. Mire cuáles son sus intenciones. Mire cuáles son los deseos de mi corazón. Mire cuáles son los pensamientos. Mire todo lo que está escondido. Señor, yo quiero adorarle con un íntegro corazón. ¿Se acuerdan de la samaritana? La samaritana estaba hablando de su religión y el Señor le estaba hablando de adoración. Pero ella estaba hablando de su religión como adoración y el Señor le estaba hablando de su vida como el acto de adoración verdadera. Así es. Aleluya. Oh Dios. Santo.
Cuando caminamos en adoración, podemos entrar a la presencia de Dios. Cuando entramos en el camino de la adoración, entramos a la presencia de Dios. La adoración es el tratamiento de Dios en nuestro corazón. Y Él va a recrear y va a limpiar nuestro corazón hasta llevarnos a una vida de integridad. Y nos va a purificar nuestros pensamientos y va a limpiar nuestras intenciones. Eso es voluntario. Yo quiero que el médico me sane. Entonces le voy a decir todas mis enfermedades. Hello. Le voy a decir todas mis enfermedades. Gloria a Dios. Hay un verso que con esto estoy cerrando. 24:3-6. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y hay una palabra, una frase final ahí que dice, Sela o Selah, no sé. Y yo dije, ¿qué significará esto? Siempre lo he visto. Y eso dice que depende del contexto en cual está esta frase incluida, porque hay diversas interpretaciones de Selah. Podría significar más o menos lo siguiente: medita en esto, es lo que le sugiere Selah. Medita en esto, detente y reflexiona, haz una pausa y piensa en esto, para y escucha, haz un alto y considera. Sopesa el valor de esto. Y me gusta al final, dice, detente, espera y escucha. Selah. ¿Sabe qué pasa? Cuando alabamos a Dios, podemos correr, podemos hacer cualquier cosa. Podemos gritar, podemos hacer, dejamos correr la euforia, la alegría, y no es malo, eso es magnífico, y eso es bueno, Dios se va a mover. Pero cuando adoro, yo me detengo, porque quiero escuchar a Dios hablarme. Yo necesito que Dios me hable. Yo necesito reflexionar. Yo necesito pararme y escuchar. Yo necesito valorar la vida y las cosas. Necesito hacer eso. Por eso la alabanza es importante, pero la adoración, aleluya, si usted une su alabanza y une su adoración, nos volvemos creyentes poderosos en esta tierra, que no va a haber demonio en el infierno, no va a haber absolutamente nada que pueda parar a un cristiano que aprende a alabar y adorar a Dios. ¿Y sabe qué? Que cuando Dios encuentra a un adorador, se detiene. Se detiene. Porque usted cuando busca algo, no lo pasa desapercibido, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando va a la tienda y mira los zapatos que le gustan? Stop. ¿Sí? Mira la cartera que le gusta, se detiene. Y se para en la puerta y entro o no entro. Y piensa en la tarjeta y se mira cuántos dólares anda y dice, entro o no entro, entro y no entro. Así es exactamente cuando Dios mira a un adorador y a una adoradora. Él iba pasando y mira al adorador y dice, se detiene. Él se detiene con el adorador, se detiene con la adoradora, se detiene y le escucha, se detiene y le mira, se detiene y lo examina. Se detiene y lo limpia, se detiene y lo bendice, se detiene y lo llena de paz,
se detiene y lo llena de gozo, se detiene y lo llena de alegría, porque él encontró un adorador, porque él adora, el que alaba, aleluya, hasta el diablo va a alabar, pero el que adora detiene a Dios, llama la atención de Dios, Dios se acerca a él, él se acerca a Dios y Dios hace comunión con él y Dios cena con él, Dios come con él, Dios camina con el adorador, Dios bendice al adorador. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Aleluya. Aleluya. Adorar es hacer una pausa en el camino. Adorar es detenerse por un momento. Yo he encontrado esto. La gente tiene prisa en todo. Ora a prisa. Todo lo hace corriendo. Y algunos se atreven a decir, es que Dios no me atiende, Dios no me escucha. No, ese es el problema. El problema es que tú tienes prisa en todo. Andas apresurado por todo. Estaba Marta. Dios llegó a visitar, el Señor Jesús llegó a visitar a Marta. Y Marta andaba haciendo de todo. Pero María, al ver al Señor, se sentó a sus pies. No tenía prisa en nada. Y cuando Marta miró a María sentada, se quejó, criticó esa acción. Y el Señor le dijo, Marta, María ha escogido la mejor parte. ¿Sabe cuál es la mejor parte? En medio de todo el barullo de la vida, en todo ese corre y corre, y necesidades por aquí, y necesidades por allá, ¿sabe cuál es la mejor parte que podemos escoger? Detenernos y decir, estas 2, 3, 4 horas, 5 horas que sean, voy a buscar el rostro del Señor. Voy a adorarlo. Voy a quebrantarme. Voy a llorar delante de su presencia. Y voy a bendecir su nombre. Y usted entra y va a encontrar paz. Va a encontrar descanso. Y aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, el adorador siempre tiene frescura dentro de su alma. Siempre tiene alegría dentro de su corazón. Porque Dios está de su lado. Él camina con el Señor. ¿Habrá alguien en esta tarde que quisiera paz? Que quisiera tranquilidad, quisiera gozo. ¿Por qué no le adoramos al Señor un momento? En el nombre de Jesús. Levante su oración. Aleluya. ¿Habrá alguien que quisiera venir y decir, yo estoy cansada de estar cansada, estoy cargada? Estoy cargado. Yo necesito la paz de Jesucristo sobre mi vida. Necesito adorarle. Voy a alabarle, pero también voy a adorarle. ¿Habrá alguien que quisiera en este momento entregar su vida a Jesús y decirle, ya estoy cansado de vivir esta vida agotadora, esta vida llena de afanes, llena de tanto correr y tanto ir y tanto venir? Yo necesito detenerme. ¡Selá! Necesito una pausa en mi vida y necesito encontrarme con Dios. Cuando tú adoras, te encuentras con Dios y Dios se encuentra contigo. Hay un encontronazo. Necesitamos un encuentro con Jesucristo. Si alguien quisiera venir al frente para orar, ya estamos terminados. Bien puede en esta hora. Aleluya, este altar está abierto. Mi alma te bendice, Jesús. Mi alma te glorifica, Dios. Mi alma te honra, Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando yo le alabo. Oh Dios, las aleluya, aleluya. Habrá alguien en este lugar
que necesite la oración. ¿Habrá alguien en este lugar? Aleluya, este altar está abierto, hermano. Yo pensé que todo el mundo iba a pasar. Yo pensé que la iglesia completa iba a pasar, buscar la presencia del Señor. Yo pensé que este mensaje había tocado la vida de alguien. My God, Jesus. Oh, gloria a Dios. Alabama se queda a la vaca. Se va. Derrama y satara la vaca. Oh, Dios, oh, Dios. Aleluya, entra lo más profundo en nuestro ser, oh, Dios. Libremente. Toca, Señor, ese corazón. Aleluya. Y catama se queda. En el nombre de Jesús, oh, Dios. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma se llena de ti. Oraciones espontáneas, aleluya. Tiene que nacer de un corazón. Aleluya. Que entiende que solamente Dios puede tomar dominio y control sobre su vida. Oh, Señor, sí, Señor. Y de este mundo. Señor, ayúdanos, Dios. Señor, necesitamos de ti, oh Dios. Señor, esta iglesia necesita de ti. Señor, esta iglesia necesita el poder de tu Santo Espíritu. Toque esos corazones necesitados.